Bien, estamos revisando el comportamiento, la apariencia de series. Hemos observado las que son las series aritméticas y comenzamos a ver las series geométricas. Incluso comenzamos con esta serie geométrica. 1 más 3. Recuerden que es una serie, es una relación matemática entre una fila de términos de una fila de números. 9 más 27 más 81. Esta serie sabemos que no es aritmética, ¿por qué? Porque son números primos. ¿Perdón? Porque son números primos. No, el 9 no es primo. Tampoco es hermano ni sobrino. Son números nones. No son pares. Pero ¿cuál es la relación entre ellos? La diferencia entre el primer término y el segundo, entre el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, es decir, la diferencia entre pares de términos consecutivos no es constante. Si la diferencia entre términos consecutivos es constante, se trataría de una serie aritmética. O sea, obtenemos el segundo número, el segundo término, al adicionarle o restarle una cantidad que tendría que ser igual a la que tendríamos que adicionarle al segundo para obtener el tercero, o restar. Sí, en este caso, la diferencia entre el primer término y el segundo término es un número, pero ese número es una proporción o razón. Por eso la ponemos como R, una proporción o razón. Ese número R, al multiplicarlo por el primero, nos va a dar el segundo. Al multiplicarlo por el segundo, nos va a dar el tercero. Al multiplicarlo por el tercero, nos va a dar el cuarto, etc. En este caso se trata de una serie que comienza con el número 1, el primer término es el número 1, el último término es el número 81, y son 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces es una serie que comienza aquí, finaliza aquí. Por lo tanto, es una serie finita también. Es una serie que no es aritmética, es una serie finita de números, y la proporción entre números consecutivos, ¿de cuánto es? Multiplicando por cuál número R, obtenemos el tercero a partir del primero. 3. 3 por 1 me da 3. Multiplicando el segundo por ese mismo número, 3 debería darme el tercero. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3 es 81. Por lo tanto, entonces, la razón o proporción es el número 3, en este caso. Otra forma en la que podemos representarlo es el número 1. Recordemos que si el 3 lo elevo a la 0, obtengo el número 1. Si el 3 lo elevo a la primera potencia, obtengo el 3. Si el 3 lo elevo al cuadrado, si el 3 lo elevo al cubo, si el 3 lo elevo a la cuarta potencia, obtengo el 82. Entonces, es otra forma en la cual puedo determinar el R, o la proporción o razón
de los números en esta serie geométrica en particular. ¿Sí? Sería un coeficiente, un número, una base, que al elevarlo a una potencia me da el número correspondiente. Entonces sería, esta sería la base, y esta sería la potencia, que sería, esa potencia sería una serie, una secuencia o una serie aritmética, una secuencia aritmética, una secuencia aritmética de números, con la diferencia de 1, de una magnitud de 1 entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero. 0 más 1 me da 1, 1 más 1 me da 2, 2 más 1 me da 3. Entonces la potencia, esta es una secuencia aritmética. Y la base es un número constante. Ok. Por cierto, con toda esta suma, la suma de esta serie, siento, la suma de esta serie, siento, y puedo observar que también es igual a tres. Entre 3 menos 1. Eso fue lo último que vimos la sesión pasada. Si no mal recuerdo. Bien, ¿cuál es el primer término? Serie o una secuencia puedo representar con una letra. Bien. ¿Cómo obtengo el segundo término? Multiplicando el primer término por el coeficiente, la proporción o razón. El coeficiente sería la base, el primer término. La base no, pero la base no. ¿Cómo obtengo el segundo término a partir de esta misma relación? Sería A por R. Pero tengo que elevarlo al cuadrado. El siguiente sería A por R al cubo. El siguiente sería A por R a la cuarta. Podríamos decir que si fuera una serie más larga, más grande de números, una cantidad de números más grande, podríamos pensar que tal vez ese número más grande para una serie finita sería A por R a la n, donde n sería el último, A por R a la n sería el último término
de una serie finita. Esta es una serie finita, comienza aquí y finaliza acá. Y vemos entonces que al estar, al obtenerse el segundo término a partir de multiplicar el primero por una proporción, se trata de una serie finita geométrica. Ok. Esta cantidad, la suma de estos términos finalmente nos va a dar un valor, un número, al cual podríamos llamar X. En el caso de la serie geométrica finita que tenemos en negro, X es igual a 121. Si fuera otra serie, X sería diferente, sería otro número. Vamos a simplificar esto. Veamos. ¿Qué sucede si tengo... si le resto a X, le resto A? Pues que tengo que restarle del lado izquierdo, tengo que restarle A. Aquí tengo una A, se la resto y entonces me quedaría A a la R más A a la R. A por R, A por R al cuadrado más A por R al cubo más A por R a la N. Hasta ahí no hay diferencia. Ahora dividamos todo entre R. Dividamos todo entre R. ¿Cómo queda? Aquí me falta una R, hasta la R. A entre R me quedaría, de hecho lo que puedo hacer es así, 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 y divido cada uno entre R. Y entonces, ¿qué sucede? R entre R, 1. Queda entonces solamente A más A por R a la primera potencia, que es igual a esto, más A por R al cuadrado, más A por R, ¿y cómo queda esto? A la N menos 1. Sí, sí. Este 3 quedó como 2, este 2 quedó como 1, este 1 quedó como R a la 0. Donde queda cualquier número multiplicado a la 0 es 1, 1 por A es A. ¿Bien? Sería igual a X menos A entre R. ¿Bien? Ok. Finalmente, ¿esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Pero no lo ven por ahí? ¿No lo ven por allá? La serie roja del lado izquierdo de la igualdad es una serie, está en rojo. ¿A qué se parece que ya tenemos en el pizarrón? Es más, no, ¿a qué se parece? ¿A qué es igual? Esto. Más A por R a la 1 es igual a A.
A por R cuadrada más, aquí estaría, aquí adentro en este punto solsticio estaría este, hasta, déjenme ver, me falta ahí algo, me falta ahí algo. ¿Cómo puedo? Aquí estaría también esta, A por R a la N. ¿Cómo la puedo quitar de aquí? Si la paso para acá, es decir, la voy a escribir ahora en negro. A por R, no A por R, A más A por R. A más A por R más A por R cuadrada más. Esta está aquí adentro. Para que no la vea yo aquí, la tengo que pasar para allá. Más A por R a la N menos 1 igual a X menos A entre R. Más A por R a la N. Tengo que restarla de aquí y la sumo allá. Esta la estoy restando aquí, la estoy sumando allá. Tendría, perdón. Me falta aquí agregarla. Me falta aquí agregarla. Más un más A R a la N menos 1. Más A por R a la N. Ahora sí, ya. La tengo aquí, la tengo acá. Si no, sería más. Ahora. Ahora sí. A por R a la N menos 1 puede hacer esto, por ejemplo. A por R a la N, aquí está. Ahora sí. Esto es, similar, ¿bien? En cambio aquí ya ahora sí ya lo tengo, este término es este es el segundo, el tercero, el cuarto está aquí adentro, sería, podría ser este, hay otros términos aquí mismo, los suspensivos, y tengo este que también está acá, por eso entonces ahora sí veo que esto, ¿a qué es igual? A X. ¿Bien? Tengo que X menos A entre R más A por R a la N es igual a esto de acá, que es igual a X. Ahora lo que debo tratar de hacer es poner todo en términos de X, porque tengo una igualdad donde tengo el mismo término de ambos lados. Ahora todo lo voy a poner en función de X. Y rápidamente, esto como vamos a hacer un poco de magia, vamos a ver que X sería igual a A por 1 menos R a la N menos 1, no más 1, más 1, entre 1 menos R. Y ahora lo que tengo es entonces una fórmula, digamos, que me va a permitir calcular la suma de una serie geométrica. Vamos a ver si es cierto que eso funciona. Pongamos esta serie a continuación. Déjenme cambiar de tema. Voy a usar otro resentimiento para estar otra serie geométrica. Vamos a ver. Esta serie sería 1 más 1 medio más un cuarto más un
centavo más, es una serie geométrica finita que termina su último término, finaliza, vamos a decir, 1028. No, 28, no, 24, si no, no queda. Había un error. 1024. Bien. Esto sería igual a X. ¿Cuánto vale X? ¿Qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer A. Necesitamos conocer N. No, perdón, R primero. Necesitamos conocer R. El primer término sería A. El primer número, A. El segundo número sería R. Necesitamos conocer A, R y finalmente N. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale? Ese es el más obvio. A es el primer término. Es el primer término de la serie geométrica. De la serie geométrica. ¿Cuál es el primer término de esta serie? 1. ¿Cuánto vale R? ¿Cuál es el valor numérico de R? ¿Cuál es la proporción o razón por medio de la cual obtengo el segundo término a partir del primero? ¿Por cuánto multiplico el primero para obtener el segundo? ¿Cuánto? ¿O un medio? ¿Un medio o 0.5? Ok. ¿O 1 entre 2? Bien. ¿Cuánto vale N? ¿Cuál es el valor de N? N sería la potencia más 1 a la cual debo obtener. ¿Dónde está este? N. ¿Dónde está N aquí? Aquí. Recuerden que esto lo voy a poner acá. Termina en N porque es una serie finita de serie finita geométrica de N términos. ¿Sí? N términos. Aquí N sería N más 1 sería N términos más 1. N es la potencia. Acá, ¿sí? N es la potencia. Entonces, por eso tuve que sumarle de acá. El primero es 0, el segundo es 1, 2, 3, 4. Okay. En total son 4 más 1 me daría 5 términos. ¿Sí? Por eso tengo que poner N más 1 para poder tener el último término. ¿Cuánto vale N? Yo puedo ver que 1 entre 1 sería igual a 1. ¿Bien? Al multiplicar el 2, el denominador por 1, tengo el 2. Al multiplicar el 2 por el 2, tengo el 4. Al multiplicar el 4 por 2, tengo el 8. Pero también veo que hay una relación de potencias. Que sería, en este caso era 3
A la 0 es 1. 3 a la 1 es 3. 3 al cuadrado es 9. 3 al cubo es 27. 1 a la 2 a la 0 sería 1. 2 a la 1 sería 2. 2 al cuadrado es 4. 2 a la al cubo es 8. 2 a la 3, 2 al cubo. 2 este número de aquí para obtener n. 2 a la qué potencia es igual a 1024. ¿Eh? 2 a la 10. Entonces, n sería igual a 2 a la décima potencia. Por lo tanto, n estará aquí. N sería igual a 10. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto sería entonces la resolución de eso? Tendríamos entonces que x, vamos a poner esta x verde, x, sería igual a, que es 1, por 1 menos 1 medio a la 10 más 1 entre 1 menos 1 medio. Y esto cuánto es. ¿Eso es malo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 0.5 a la 11 o 1 medio a la 11? Es lo mismo. Entre 0.5 o 1 medio, es lo mismo. ¿Cuánto es en el numerador? Ah, por cierto, 1 por todo esto, que era todo esto, ¿no? ¿Cuánto va arriba? ¿Cuánto? 3, 4, 0 y 48. 0.1, 2, 3, 4 ceros. 48. Ah, pues espérate, es 1 menos 1 medio a la 11. 1 menos 0.000. ¿40 y qué? 100 de ceros, no, ¿verdad? En el examen menos. Ninguno ha sacado cero, todos están vamos, bastante bien. Sería 1 entre 240, entre 2048
entre 1/2. 1 menos 1/2 me quedo 1/2. ¿Sí? Esto sería igual 1 menos 1 entre 2048 es 2047 entre 2048 entre 1/2. Aquí aplicamos la ley del sándwich y nos queda 2047 por 2 nos quedaría entonces 2047 entre 1024, y esto es igual a 1.9999. ¿Sí? ¿Lo obtengo el mismo resultado? Casi 2. Podríamos tratar de resolverla de la manera de la suma. Vamos a decir, en lugar de usar la fórmula, usamos la suma. Sumamos lo negro. 1 más 1/2 sería 1 y 1/2, o 1.5, más 1/4, que es 0.75, que es 0.25, sería 1.75, más 1/8. Si vemos, el número de abajo va aumentando y lo que tenemos es que la decimal se va acercando a 1. ¿Sí? 1 más casi 1 sería casi 2. ¿Sí? Finalmente queda 1.99999. Se parece entonces a algo como una función límite, ¿no? Se acerca a, tiende a 2. Ok. Tiende a 2. Vamos a poner otra serie. Bueno, yo sería la sumatoria de estos términos. Recordemos que la sumatoria la representamos también con el símbolo sigma, la letra sigma griega, donde decimos que es la sumatoria de los k números, desde igual k igual a 1 hasta el último, n. Veamos qué sucedería si lo que sumamos fuera unos desde 1 hasta n veces. Entonces eso es igual, es sumar al 1 más 1 más 1 más hasta, si fuera finita, hasta 1 n veces. Basta. Si fuera k igual a 1 hasta 10, serían 10 unos. Si fuera n igual a 100, serían 100 unos. Bien. Y la sumatoria nos daría entonces la suma de estas veces el 1, o la multiplicación del 1 por este lado. Ok. Finalmente, entonces, la sumatoria, de 1 desde k igual a 1 hasta n sea igual a qué, a n. Ok. Bien. Finalmente, k a qué es igual, a 1. Entonces, esto es lo mismo que escribir desde k igual a 1 hasta n de k.
Y esto lo vimos ya, que sería, podríamos escribirlo de esta manera, n más 1 entre 2. ¿Sí recuerdan que lo vimos también en la sesión pasada? Eso ya lo habíamos visto entonces la sesión pasada. Ok. Por cierto, puse el corto de la película donde sale Garfield y Gauss. No sé si pudieron verlo ya. Si ya lo vieron, lo puse en el. ¿No? Está en el grupo de Facebook, el fragmento de la película. Se llama Midiendo el Mundo, originalmente la película. Es alemana, la producción es alemana. ¿Qué Gauss llegó a eso? Si lo que tuviéramos fuera la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, pero ahora de k al cuadrado. Nada más antes. Esto también lo puedo poner de esta manera para poder llegar acá. Veamos. Si la sumatoria de los k números desde k igual a 1 hasta n es igual a esto, ¿esto qué es? N por n, n cuadrado. Más. Más n entre 2 sea igual a n cuadrada entre 2 más n entre 2. ¿No? Ok. O podríamos decir que también sería igual a 1 medio por n cuadrada más 1 medio por n. Todo es lo mismo. A lo que quiero llegar es, fíjense, k sería igual a tres a la 1, por lo tanto entonces k también sería igual a k a la 1. Cualquier número elevado a la primera potencia es el mismo número. Fíjense entonces en esta potencia que está aquí y fíjense en la igualdad a la que llegamos al resolver este producto de un número por un binomio. Tengo aquí el binomio, 1/2 de n al cuadrado más 1/2 de n. Si resuelvo este es igual a k a la 1. ¿Qué sucede si lo que tengo es esto? Esto es k a la 1. ¿Qué sucede si lo elevo al cuadrado? Voy a llegar a esta definición. N por n más 1 por n, por 2n más 1 entre 6. Tengo entonces aquí dos binomios que están siendo multiplicados y multiplicados a su vez por n.
Esto sería lo mismo que, si lo desarrollo, n por n, n cuadrada, por 2n sería 2n cúbica. ¿Sí? Al final, al resolverlo, lo que tengo es un tercio de n al cubo más un medio de n cuadrada más un sexto de n a la 1 o n. ¿Ven algún patrón común? Este cuadrado lo hice para poder llegar acá, que sería, esto es cada igual, cada la 1, si lo elevo al cuadrado, sería como elevar esto al cuadrado. Por eso ahora voy a borrarlo de aquí, para quedar nada más con la expresión original de k a la 1. Si yo me pregunto, cuando se trate de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k al cubo, ¿qué tendría que hacer? Sería esto ahora elevado al cubo, o esto multiplicado por esto. Al desarrollarlo, a lo que voy a llegar es a esta expresión, un cuarto de n a la cuarta más un medio de n al cubo más un cuarto de n al cuadrado. ¿Observan un patrón común? Vamos a ver qué sucede para la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k, digamos, a la potencia p. ¿Cuál será el primer término? ¿Cuál será el primer término? Y para que se note lo voy a poner en rojo. El primer término, y voy a borrar entonces para poder tener la igualdad original. Cuando k está elevado a la primera potencia, el primer término de la igualdad es este. Cuando k está elevado a la segunda potencia, el primer término de la igualdad es este. Cuando k está elevado a la tercera potencia, el primer término de la igualdad es este. ¿Hay algún patrón común? Ahora es para la potencia p. ¿Cómo es esta expresión? Tengo una fracción. A la potencia 1 tengo la n elevada al cuadrado. Para la potencia 2 tengo la n elevada al cubo. Para la potencia 3 tengo la n elevada a la cuarta. ¿Qué supone que suceda cuando está k elevada a la potencia p? ¿Qué sucede con n? Está elevado a la potencia más 1. ¿Y qué más? N elevado a la potencia está multiplicado por, cuando está k a la 1, a la 1 medio. Cuando es k a la 2, a la 1 tercio. Pronto, más bien no hablar. Está multiplicado por 1 medio. K a la 2, n está multiplicado por 1 tercio. K
al cubo está n multiplicado por un cuarto. Entonces, ¿cómo está aquí? 1 entre p más 1. 1 entre p más 1. Entonces, ahí lo que tenemos es la igualdad para el primer término de una serie geométrica. Mientras más grande sea P, va a pesar más el valor del primer término que de los demás, porque va a estar elevado a una potencia mayor que cualquier el segundo término y por supuesto que el siguiente. Por lo tanto, el resultado de esto, de esta, estará cargado sobre el valor de esta. Y podremos hacer entonces una aproximación para obtener el valor final de la sumatoria de una serie geométrica. Series geométricas. Puse en el grupo de Facebook un video, un documental de hecho, en el que trata precisamente de series en general, pero se enfoca principalmente en series geométricas. Y una de las que resulta más notable porque es se presenta en fenómenos biológicos esa serie de números son series geométricas, pero una que es algo así: 1 más 2 más 3 más 5 más 8 más 13 más n. Esa serie, ¿cuál es? Nos vemos.